El gobierno nacional tomó la decisión de extender el cierre de las fronteras hasta el próximo 16 de enero del próximo año para evitar el contagio del COVID-19 a través de estos corredores fronterizos. Como una medida para evitar y contener la propagación del COVID-19, mediante el decreto 1550 de 2020, el gobierno nacional tomó la determinación de extender el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 16 de enero de 2021. Mediante este decreto, además, se reabren las fronteras marítimas del país, lo que permitirá el restablecimiento gradual de la operación marítima. Como ya lo hemos señalado, el cierre de fronteras tiene como finalidad la protección de viajeros, la protección de nuestros nacionales y, por supuesto, de las diferentes comunidades. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, manifestó que solo se podrá dar paso en las fronteras casos de fuerza mayor. De este mecanismo de cierre quedan exceptuados las situaciones o los casos de fuerza mayor, caso fortuito, la situación de emergencia humanitaria para aquellas personas que deban ingresar o salir de territorio nacional y, por supuesto, carga y mercaderías. La operación aérea internacional no se afecta con esta medida y continúa su proceso de restablecimiento gradual. El Gobierno Nacional, en su trabajo serio, continúa trabajando con un mecanismo de apertura gradual que permita entrada y salida progresiva de los diferentes colombianos y extranjeros. Iniciamos con una operación comercial en septiembre y ahora iniciaremos la operación marítima a partir del 1 de diciembre. El funcionario dijo que se sigue trabajando con los países vecinos, con las gobernaciones y las alcaldías que están en zonas de frontera. Seguimos trabajando con los países vecinos, con gobernaciones, con alcaldías, en la búsqueda de mecanismos que permitan construir una apertura de las demás fronteras bajo control y mitigación de riesgos para viajeros y comunidades receptoras. Y queremos además hacer un llamado de atención a la población para que no expongan su vida ingresando o saliendo de territorio nacional de manera irregular, esto es por pasos informales. Si necesitan ingresar a territorio nacional y es un caso de fuerza mayor o de caso fortuito, por favor expongan esta situación al oficial de migración, pero no dejen su vida en manos de mercaderes. Para las autoridades del departamento de Arauca, queda claro que no se puede navegar en el río Arauca desde territorio venezolano hacia territorio colombiano.